Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Chitei Daiboken de, de. Bueno, Chitei Underground Adventure. Este es la, el título completo, realmente, de Yasunori Takahara, realizado en 1986, según pone aquí el, el copyright. Creo que luego publicamos en 87, debió ser esto al final del 86, publicado en el 87, porque esto creo que fue publicado en una MSX Magazine de esta japonesa. Es lo que viene a ser el número 648 de la serie de juegos para el MSX. Juego mmm, realizado en buena parte en Basic y luego también con algo de código máquina por ahí. Vamos ahí a subir el máximo de vida con esos corazones que vamos a encontrar varios repartidos por todo el mapeado y que nos incrementan en uno el nivel de salud máximo en este caso estamos en 6 y podemos ir subiendo más porque ya veis que la barra inferior la, la verde la que es la de la vida pues queda bastante hueco todavía ahora estamos en 7 y aún quedaría más usamos los cursores eh, ahí casi nos matamos por cierto Otro no máximo vida pero bueno esto está calculado máximo vida 8 ya iremos subiéndolo como digo Usamos únicamente los cursores, no podemos saltar ni tampoco podemos superar obstáculos que digamos que sean más de un bloque de altura. Este por ejemplo podemos, pero ya... Este también, este también, pero ya si son dos bloques de altura, veis que son cada bloque más o menos la altura que tiene, pues si son más bloques, pues ya no podríamos. Vamos a coger, estamos en un juego que es una aventura, digamos, tenemos a tener que ir usando objetos. Ahora, por ejemplo, he usado el pico con la barra espaciadora, accedemos al menú de herramientas que tenemos a la derecha. Veis aquí, por ejemplo, hemos recuperado vida, la perdemos por el golpe y eso. Pero, como digo, con la barra espaciadora accederíamos al menú de herramientas. Ahí, por suerte, hay ese agujero. Bueno, por suerte, no está pensado así para que te dejes caer y traspases el agua. Este es el manual de karate, de karate handbook, efectivamente, que nos va a enseñar a dar patadas y puñetazos. Curioso el tema. Pero como digo, con barra esparcidora accedemos al menú de herramientas. El pico es el que más vamos a usar. Hay otros que no se necesitan usar, sino que simplemente con tenerlos ya se activan automáticamente. Pero bueno, de los que vamos a usar tenemos el pico, que es el que vamos a usar, como digo, más veces. Luego llegaremos a coger una linterna y un peso para hacer peso, precisamente. Pasa que en el peso hay que dejarlo de último porque también vamos a tener por el camino una canoa y si en la canoa llevamos el peso pues que nos vamos para abajo. Cosa lógica por otro, por otro lado. Eso está bien pensado, bien pensado, ya es un odio, bien pensado. El juego es muy simpático, el juego es eh, tiene bastante más chicha de lo que parece inicialmente, que lo ves y claro, ves el típico juego que hasta se carga con Cload, o sea, con Ceload. Una carga basic totalmente, aunque luego carga también, ya digo, parte de código máquina para, digamos, pero tiene buena parte de basic y la verdad es que es un juego muy sorprendente en lo que es la, la aventura. También va a ser sorprendente el final cuando lo veamos, ya lo voy anticipando. Bueno, hemos cogido de esa canoa, bueno, un bote, más bien, más que una canoa, un, un bote para ser más, eh, más exacto. Ahora, por ejemplo, estamos, ¿veis?, en la canoa que o bueno, el bote que se ha activado automáticamente, como digo, y así cogemos otro corazoncito y llegamos ya a 11 puntos de vida. Cuando eso podemos salir aquí en esta en esta escalera y subir y bajar sin peligro alguno evidentemente hay que conocer bien el mapeado aquí como digo no podemos saltar con lo cual dejarse caer es imprescindible o sea nos vamos a tener que dejar ahí está el peso que os decía que digo que lo vamos a dejar para más adelante 12 puntos de vida ya y eso, perdemos vida por contacto con enemigos, por caídas, como es el caso, etcétera. Y podemos ir recuperando y aumentar. Este es el paracaídas, que nos va evidentemente a facilitar la vida cuando se trata de. Aquí me he equivocado y he ido por donde ahí, por ahí no hace falta ir. Como digo, el paracaídas que evidentemente se va a accionar automáticamente cuando caigamos por una altura excesiva, momento en el cual pues facilitaremos, eh, bueno, pararemos la caída y con lo cual no nos haremos daño. Ahí estamos con la canoa. Estábamos viendo el agujero por el que nos colamos antes. Ahora evidentemente con el, la canoa no vamos a poder hacer lo mismo, solo, con lo cual necesitamos una ruta alternativa, pero a su vez necesitamos el paracaídas, como veis, ahí está, veis, caemos perfectamente y cogeremos. Otro corazoncito para aumentar otro puntito más, nivel 13, ya de vida. Ya veis que ya estamos llegando al final, creo que eran 15, si no me equivoco, el máximo de vida que podemos tener. Bueno. Repito, sin salto ni nada, así que ahí nos dejamos caer. Cuando caemos en el agua, da igual la altura, pero bueno, ahora también con el paracaídas, pues también da igual la altura desde, que la, desde la que caigamos, que porque en cuanto lleguemos a, a un nivel de caída en el cual nos hagamos ya daño, pues automáticamente se accionará el paracaídas y no tenemos que preguntar. Bueno, aquí firma el autor y léate, ya es una horita cajada, repito. Y nos falta todavía un par de objetos. Este es uno, la linterna, este también hay que activarlo y el... nos falta el peso y ese objeto de ahí que parece una bujía que no me acuerdo lo que era ahora mismo mira estamos en nivel 16 ¿Habéis hecho 15 pues no 16 mínimo y no, sé si se ve... no sé si llegamos más adelante pero bueno 16 es, es un buen número potencia de 2 y está bien <laughs> bueno subimos para las escaleras y vamos a coger ese objeto que no tengo ahora bueno, aquí está el bicho este que tiene vida y ya veis que le vamos dando patadas de momento no. Gracias al manual de. Como os digo, gracias al manual de, de karate, pues ahora podemos dar patadas y son mucho más efectivas. Si no, iríamos con puñetazos que son menos efectivos y más fácil que nos den. Ahí nos ha dado un golpe, pero bueno, no pasa nada. Aparece, le aparece su vida, ya veis, tenemos hasta jefes de final de fase o de mitad de fase. Digamos, esto es una maravilla. Yo digo que es muy sorprendente el nivel de, del juego. Toda la profundidad que tiene, bueno, profundidad, entendedme. Entenderme, o sea, tiene son bastantes objetos y cada objeto tiene su utilidad. O sea, esta es una cosa bastante bastante currada, la verdad. Y claro, si comparamos con otros juegos que hemos visto de revistas españolas, pues la diferencia es más que notable. Es más que notable. Bueno, estamos a punto ya de, de derrotar a este monstruo. Y por cierto, había dicho a la MSX Computer Magazine, a la, a la japonesa, no, mal, eh, mal. Perdón, que se me ha sido un despiste por mi parte. Es la login. La login salió en, el, en la segunda revista del 87, de febrero del, 80 y, del 87. Con lo cual, eh, sí, efectivamente es de, es, es de revista, pero eso, de la login concretamente. La login del 87. Bueno, que bueno sigue teniendo el mismo mérito. Bueno, hemos cogido el objeto, el extraño objeto, una parte extraña que, que ya nos pone ahí. En fin, nos queda coger el peso y con el peso, pues ya podremos ir a la parte eh, final de la, de la aventura. El objeto extraño este creo que era, creo que era, ahora dudo, pero creo que era para poder atravesar las puertas o por lo menos la, la puerta del final. Creo que tampoco lo tengo, la verdad es que no lo tengo muy seguro, no lo tengo anotado. Pero vamos, creo que era creo que era eh, para eso en tal caso es un objeto de utilización automática no así el peso que hemos acabamos de coger ya digo que había que dejarlo para el final sino ahora claro, ahora la canoa pasa a ser inservible entonces eh, curiosamente creo que el paracaídas no, no queda inservible o sea la canoa sí pero el paracaídas no es decir efectivamente sí tenemos un peso pero el paracaídas por suerte sigue sigue funcionando bueno, ahí la linterna lo que sirve, como veis, es para espantar a los murciélagos. Pues, si le pegamos un linternazo. O sea, no le damos con la parte de atrás de la linterna, le damos un golpe, no. Le damos un flash, hombre, que hay que ser más. Y ahí, veis, tiramos el, el peso y eliminamos toda esta zona, digamos, de de pico o sea esta zona que de otra forma nos mataría pues ahora podemos descender por ella gracias a haber tirado el peso y haber limpiado la zona y estaríamos llegando a lo que es la, la parte final del juego aquí evidentemente tenemos que subir por la escalera aunque bueno podemos dar al pico seguramente por ahí a algún sitio llegaríamos ya no me acuerdo ya digo lo típico ya hace un montón que termina el juego no recuerdo evidentemente todas las partes más bien las imprescindibles para para poder terminarlo que por otro lado, evidentemente, este es el, ese es el objetivo de, del canal, terminar el juego y mostrarlo de principio a final. Por lo menos intent, bueno, sí, intentarlo o no, hacerlo, porque si de otra forma el juego no aparece en el canal. O sea que nada, intentar, hay que hacer. Aquí, como decía Yoda, no lo intentes, hazlo. Algo así le decía a Luke, ahí en Dagoba En fin, tú que eres <laughs> Ya no me acuerdo. Bueno. Sí, me gusta Star Wars, pero tampoco, tampoco conozco de me de memoria todo lo que pasa en todas las películas y todo esto. O sea, la trilogía clásica sí que me la sé muy de memoria, pero después ya el resto. Bueno, aquí con el pico, última utilización. No, bajamos por aquí, vamos a llegar a la última puerta, esta que atravesamos, y llegamos al final del juego. Aquí viene este hombre que va flotando extrañamente. No te asustes, por favor. He sido forzado a aterrizar aquí. Eh, ah, vale, ya, me acuerdo, ya me, acuerdo, me acuerdo. Este hombre, digamos que es un extraterrestre que ha tenido que aparecer aquí, o sea, aterrizar aquí de emergencia. Y le falta una parte de la nave para poder volver, que es la que hemos cogido. Eh, verdad, no era para las puertas, era para esto. Ahora me lo que he visto el final. Así que nada, le cogemos, le damos la parte, esta extraña, y con ella arriba su aeronave una vez se va y nos deja a nosotros ahí saludando. Y él, mientras tanto, se va. O sea que nuestra recompensa ha sido que nos deje en la superficie de nuevo. Quizás os hubieras esperado algo más, un poco de dinero o algo así, algo, no sé, algo más tangible a la hora de, de, de agradecernos el haber. Llegado a haberle rescatado, Mira, se llama Terrible el, el espacio. Y el monstruo es Jack Red, que es el que derrotamos a base de patadas. Y fue el que derribó, digamos, a la nave esta de, de, del fulano este. Del extraterrestre este. Así que nada. Mía Homio ha hecho la traducción, es decir, que me puso los, te los, te textos, perdón, los textos en inglés. Y como os decía, el juego del 86, pero aparecerá apareció en el 87, en febrero del 87, en la revista de ahí, el baile en cuanto a los, los copyright. Ya digo, es del 86, tal cual por ahí, pero bueno. Eh... Eh, yo voy a respetar lo del 87 porque es cuando aparece realmente. O sea, el juego estaba terminado antes, pero hay que pues, mandarlo a la revista que lo publique y si publica se da, sale a la luz en el 87. Así que nada más. Aquí me despido. Espero que os haya resultado entretenido. Hasta otra.